días, queridas hermanas, queridos hermanos, bienvenidos peregrinos al santuario de nuestro amigo y patrono del pan y del trabajo y santo de la providencia, San Cayetano, que es casa de encuentro para nosotros, casa de Dios. Nos reunimos en este día viernes de cuaresma en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la misericordia, el consuelo y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, nuestro hermano y salvador, estén en el corazón de cada uno de ustedes. Saludamos también extensivamente a todos los hermanos y hermanas que nos siguen a través de las redes sociales de nuestro santuario en esta celebración. En este día viernes damos una acción de gracias de Rubén, también nos unimos a la acción de gracias de Inés, Juan, Daniel, del Padre Humberto Bellón. El Padre Humberto Bellón es cumpleaños hoy, así que damos gracias a Dios por su vida, por el don de la vida y también por su salud. Le pedimos a Dios que lo continúe bendiciendo. Fue párroco aquí durante 8 años en nuestro santuario, de 1976 hasta 1984. También una acción de gracias de Isabel. Pedimos por Sara y familia, José y familia, Marina y Charlie, Olga, Teresa, Rubén y por Analía, la mamá de Gianluca, a quien le realizan una transfusión en este día. Pedimos por la salud de Héctor, Adrián, Nieves, Edelmira, Ana, Olga, Erika, Carlitos, Mirta, Beatriz, Cristina, Laura. Pedimos por Gianluca, este bebé a quien hacen una transfusión en el día de hoy. Y pedimos especialmente por Estela Ovejero, que es la hermana de Olga Ovejero, una servidora aquí de la casa que está muy delicada de salud a causa del coronavirus. Nos unimos en la provincia hermana nuestra de Jujuy. Pedimos por el trabajo de Olga, Federico, Silvana y Sebastián. Y nos unimos en la comunión de los santos a la oración, pidiendo el eterno descanso por Mariano, Lucho, Marita, Ana María, Emanuel, Esteban, Lucila, Juan Manuel, familia Bellido, Quiroga, Chichina, familia Della, familia Flores, Francisca, Magdalena, Margarita, Serafín, Reinaldo, Ana Rosa, Catalina, Victoria, Zacarías, Guadalupe, Margarita, Luis, Leandro, Antonia, Constante, Florentina, Pedro, Nelly, Jorge, y muy particularmente pedimos por el cuñado de Olga, que falleció ayer a causa del coronavirus en Jujuy. Es decir, esta servidora y peregrina nuestra del santuario Olga tiene a su hermana Estela, quien está gravemente enferma, delicada de salud, pero el esposo de su hermana falleció ayer de coronavirus. Es para que todos nos sigamos cuidando y no relativicemos esta pandemia, sino que responsablemente unos a otros como hermanos construyamos un bien común que nos cuide a todos y nos demos consuelo y nos alentemos en la esperanza unos a otros, no relativizando esta pandemia, sino más bien poniéndonos a trabajar en la misión que Dios nos ha confiado. Pedimos también por todas las intenciones nuestras que tenemos en el corazón, por aquellas que compartimos a través de las redes sociales en este momento y se las presentamos a Dios nuestro Padre. Vamos a presentar nuestro corazón abierto, confiado ante Dios nuestro Padre, pidiendo humildemente perdón por nuestras faltas y confiándonos a su gran misericordia. Tú que llevaste a la cruz nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que resucitaste para nuestra justificación, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Infunde tu gracia en nuestros corazones, Dios nuestro, para que nos apartemos de todo mal y con tu ayuda nos mantengamos fieles a tus enseñanzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentarnos y abrir nuestro corazón para que la palabra ilumine y transforme nuestra vida. Lectura de la profecía de Oseas. Así habla el Señor. Vuelve Israel al Señor tu Dios,
porque tu falta te ha hecho caer. Preparen lo que van a decir y vuelvan al Señor. Díganle, borra todas las faltas, acepta lo que hay de bueno y te ofreceremos el fruto de nuestros labios. Asiria no nos salvará. Ya no montaremos a caballo, ni diremos más, Dios nuestro, a la obra de nuestras manos, porque solo en ti el huérfano encuentra compasión. Yo los sanaré de su apostasía, los amaré generosamente, porque mi ira se ha apartado de ellos. Seré como rocío para Israel. Él florecerá como el lirio, hundirá sus raíces como el bosque del Líbano. Sus retoños se extenderán, su esplendor será como el del olivo y su fragancia como la del Líbano. Volverán a sentarse a mi sombra, harán revivir el trigo, florecerán como la viña, y su nombre será como el del vino del Líbano. Efraín, ¿qué tengo aún que ver con los ídolos? Yo les respondo y velo por él. Soy como un ciprés siempre verde, y de mí procede tu fruto. Que el sabio comprenda estas cosas, que el hombre inteligente las entienda. Los caminos del Señor son rectos, pero por ellos caminarán los justos, pero los rebeldes tropezarán en ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá escuchemos la voz del Señor. Ojalá escuchemos la voz del Señor. Oigo una voz desconocida que dice: yo quité el peso de tus espaldas y tus manos quedaron libres de la carga. Clamaste en la aflicción y te salvé. Ojalá escuchemos la voz del Señor. Te respondí oculto entre los truenos, aunque me provocaste junto a las aguas de Meribá. Oye, pueblo mío, yo atestiguo contra ti. Ojalá me escucharas, Israel. Ojalá escuchemos la voz del Señor. No tendrás ningún dios extraño. No adorarás a ningún dios extranjero. Yo, el Señor, soy tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Ojalá escuchemos la voz del Señor. Ojalá mi pueblo me escuchara, e Israel siguiera mis caminos. Yo alimentaría a mi pueblo con lo mejor del trigo y lo saciaría con miel silvestre. Ojalá escuchemos la voz del Señor. Tu palabra, Señor, es palabra de amor que nos habla directo al corazón. Te pedimos, Señor, que tengamos valor para ser hoy el eco de tu voz. El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él,
y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: «Tú no estás lejos del reino de Dios». Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos. Estamos adentrándonos cada vez más en la Cuaresma, en estos 40 días en el que acompañamos a Jesús a subir hacia Jerusalén, hasta el Domingo de Ramos, en su entrada triunfal en esa ciudad santa. Pero nuestro corazón está llamado uno y otro día a quizá revisar, rever algunas actitudes que tenemos en nuestra vida, en nuestros pensamientos, obras, las inclinaciones que nos mueven y las motivaciones iniciales que nos llevan como opción fundamental a hacer nuestro día propio, ¿no? Al final del día preguntarnos cómo nos sentimos, qué fue lo que hicimos, dónde encontramos a Jesús, si pusimos algo de su actitud y su invitación, de su gracia para con nuestros hermanos, para con Él. Bueno, estamos también en Él, ya adentrándonos, ya nos apoyamos en la novena de San José, ¿no? Nuestro glorioso patriarca, padre custodio de Jesús, en el tercer día de la novena, donde le pedimos su protección. Qué mejor que pedirle a San José que nos ayude en esta tarea tan, digamos, dificultosa para nosotros muchas veces, ¿no? Si dependiera de nosotros. Pero sabemos que Dios nos suelta la mano. Por eso un escriba le llamó la atención la novedad, la autoridad, el autor, autoridad no en cuanto a autoritarismo u obediencia. Muchas veces el Evangelio refiere a autoridad de Jesús en cuanto a novedad, originalidad que trae para los suyos. Un escriba, no con mala intención, aquí hay que decirlo, esto difiere de muchos otros interrogatorios que hacen los escribas, saduceos y fariseos con Jesús. Este escriba se acerca de buena manera y le pregunta, porque estaba el mismo desorientado. Había 613 preceptos que tenían los judíos en la época de Jesús para cumplir. Había prohibiciones y obligaciones. 613. Vale la pena si uno las recuerda, ¿no? Es como acordarse de las ordenanzas municipales, diríamos así. Uno por ahí no se acuerda todas las cosas que tiene que hacer. Y entonces le pregunta, bueno, en esa maraña, en esa tupida selva de preceptos, uno cree que es el decálogo solamente, los 10 mandamientos. No. Todo el Antiguo Testamento, el Pentateuco, perdón, toda la ley para los judíos, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Escritura, ¿cuántos preceptos tiene? 613, obligaciones y prohibiciones. Bueno, ¿cuál es el principal? De todo esto que hay aquí, ¿cuál es el corazón, el núcleo de ese palmito, de la cebolla? Uno va sacando la cáscara y se va adentrando hasta ir a lo esencial, como el palmito y la cebolla exactamente. Uno va al corazón de eso para ver el núcleo, que es lo fundamental. Y Jesús le responde con toda simpleza, recordándole un texto bíblico, no el que él esperaba, el escriba, pero fíjense que Jesús, el otro le preguntó cuál es el principal. Jesús le responde con dos, no con uno, con dos. Fíjense que lo que el escriba le venía a decir a Jesús respondía, como dijimos, a cuál era el principal entre todo el Pentateuco, de esos 613 preceptos, normas. Jesús le responde citando dos libros. El primero, el Shema Israel. Shema Israel, donde un israelita todos los días, aún el día de hoy, reza en varias ocasiones de la jornada. Escucha, Israel, tomada del Deuteronomio. El Señor tu Dios es solamente uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Tu mente es algo que le agrega Marcos al auditorio al que se refería. Tomado del Deuteronomio exactamente este texto. Y agrega Jesús, y amarás al prójimo como a vos mismo. Y eso no es del Deuteronomio, Jesús lo toma del Levítico. Es decir, une dos libros del Antiguo Testamento para dar la respuesta al escriba. Jesús es el maestro con mayúscula que trae la novedad para nosotros. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo, ante todo, que nuestra fe es monoteísta y un único Dios. ¿Por qué? Porque Marcos, recordemos, lo hemos dicho muchas veces, se dirigía
a la comunidad de Roma, escribe a los romanos. Y en Roma, ¿qué había en el imperio? Politeísmo. Muchos dioses creían que existían. Y no eran judíos, en general el auditorio, eran más bien paganos el auditorio al que Marcos se refería, a esa comunidad a la cual evangelizaba. Por eso siempre explica cómo son los rituales y las tradiciones judías. Y por eso también Marcos hoy les dice, el Señor tu Dios es solamente uno. Pone en boca de Jesús el texto del Deuteronomio, del Shema Israel, y una el del Levítico, que es la ley de oro para nosotros. Que Jesús, ¿cuál es la ley de oro para el cristiano? La que Jesús transforma del libro de Tobías. Tobías lo dice en sentido negativo, Jesús la vuelve en positivo. Tobías decía, no hagas a los demás lo que no te gusta que hagan con vos. No trates a los demás como no te gusta que te traten a vos. ¿Cómo la transforma Jesús? En positivo. Trata a los demás como te gusta que a vos te traten. Obrá con los demás como a vos te gusta que obren con vos. Lo que a vos te lastima, no se lo hagas a los demás. Trata de evitarlo. En eso pedí la gracia. ¿Qué tiene que ver en medio de la cuaresma este texto bíblico? Bueno, como siempre nos adentramos en una lectura, el Evangelio. La profecía de Oseas que leyó acá Cristina, se los dejo para la meditación de todos. Es bellísima la meditación de Oseas. El Dios que viene en medio de su pueblo, que nos viene a hacer reverdecer, fecundar de vuelta como los cedros, hacer florecer nuevamente nuestro corazón como una nueva primavera que se acerca en medio de la Pascua. Realmente en el hemisferio norte, en Israel, es la primavera, ahora no el otoño. Para ellos esta primavera, la Pascua, es un nuevo reverdecer, como para nosotros es el tiempo, siempre decimos, de Navidad y Pascua, no por la estación, sino hablamos más bien del corazón. Toda Navidad y toda Pascua es un tiempo de resurgimiento, de renacimiento. Por eso es importante un tiempo previo de preparación, Adviento y Cuaresma. Y en eso nos estamos preparando. ¿Y por qué este Evangelio en clave cuaresmal es? Tantas cosas tenemos en el día. A veces uno corre, yo me pasa. Corro para acá, que digo, ¿a dónde iba? Me detengo después de 5 baldosas que voy corriendo y digo, ¿a dónde iba? Ya me olvidé. Tengo tantas cosas, me habló este, el otro, ya ni me acuerdo dónde voy. Bueno, nos puede pasar con las cosas que tengamos que hacer y con tantas cosas que creamos que tenemos que cumplir. Ante todo, lo principal es amar a Dios en los hermanos. Se resume en eso. Si yo descubro y reconozco a Jesús en los hermanos, ahí está todo. Por supuesto, cumpliendo también con la caridad, también en medio de mis responsabilidades y compromisos cotidianos, pero haciéndolo bien de esa manera, amando y poniendo amor en esto, poniendo alegría, felicidad, todas mis energías, mis fuerzas. Si yo, como dice el refrán famoso, ¿no? Muchas manos en un plato hacen garabato, ¿no? Y el que mucho abarca, poco aprieta. Si estoy en muchos lados, en muchos lugares, no se puede estar en la misa y en la procesión, como dice también el refrán religioso. Uno tiene que elegir, ¿qué es lo fundamental en este momento que Dios me pide? ¿Es esto o no es esto? ¿Es cuidar a este ser querido, enfermo, o es esto? ¿Es cuidar de mis nietos? ¿Es cuidar de mi esposo, de mi esposa, de mi padre, mi madre? ¿Es salir a ayudar a este vecino? ¿Es ir al médico para esto, para cuidar mi salud? Porque también es en una forma de quererme a mí mismo. Bueno, lo que fuere, uno tiene que discernir qué es lo esencial de este día mediante el amor al que nos convoca nuestro Padre Dios en Jesús. Pidámosle esa gracia a nuestro Padre por intercesión de San José, que podamos discernir cada día qué es lo fundamental mediante el amor para llevar a cabo nuestra misión que nos fue confiada en el bautismo. Señor, que nuestra vida sea arcilla blanda entre tus manos, para que tú puedas formarla a tu manera, para que tú formarla a tu manera.
Recemos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, mira con bondad los dones que te presentamos para que sean agradables a tus ojos y nos alcancen la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias y alabarte, Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo por Jesucristo, Señor nuestro. Porque en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por tu espíritu, mueves los corazones de los hombres para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz puedes conseguir, Señor, que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso con los coros celestiales te damos gracias continuamente y en la tierra cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo. Palabra de salvación para todos, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos que por la efusión de tu Espíritu santifiques estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de bendición, y proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Jesús nos está reconciliando con el Padre, este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, al celebrar el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta.
Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, junto con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Recibe en tu reino a nuestros hermanos que se durmieron en el Señor. Presentamos humildemente en la intimidad del corazón a todos nuestros familiares, amigos, seres queridos difuntos. Especialmente pedimos por Eduardo, el cuñado de Olga Ovejero, servidora de esta casa y peregrina, que falleció en el día de ayer. Y a todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, Nuestra Señora de Luján, con su esposo San José, con los apóstoles, con San Cayetano, con la Beata Mamantula y con todos los santos. Reúne también a los hombres de toda raza y lengua en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con todas nuestras fuerzas, con confianza, con humildad, digámosle a nuestro Padre Dios la misma oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesús esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios. Este Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quien nos invita a amarlo a nuestros hermanos.
Felices nosotros invitados esta mañana a participar de su mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo de Cristo. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tú, Señor, que te quedaste de manera tan sencilla, nuestro trigo se hizo pan y la mesa está tendida. Este pan ya es tu cuerpo, la verdadera comida que da fe a los que esperan y da fuerza al que camina. Oremos. Infunde, Padre, tu gracia salvadora en el alma y en el cuerpo de tus hijos para que obtengamos un día la plena posesión de lo que ahora recibimos sacramental y espiritualmente en la Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
Vamos a rezar a continuación la novena a nuestro glorioso patriarca San José, padre adoptivo de Jesús, en este año convocado por el Papa Francisco, desde el 8 de diciembre pasado hasta el 8 de diciembre de este año, para que nos encomendemos a San José, a su poderosa protección e intercesión. Santa Teresa de Ávila de Jesús siempre dice que si alguien en un momento le cuesta la oración, no sabe cómo rezar, bueno, se encomiende siempre a este glorioso protector e intercesor, porque es poderoso, dice ella, ¿no? Es ante todo el primer santo intercesor de la providencia divina, más que San Cayetano, hay que decirlo, ¿no? Es el principal protector e intercesor de la providencia divina, porque cuida justamente al mismísimo Hijo de Dios y la Santísima Madre de Dios, la Virgen María, los protegió, los custodió, los cuidó siempre. Así que nos encomendamos a vos, San José, en este tercer día de la novena. Esta novena está tomada de la carta apostólica que nos escribió el Papa Francisco a toda la Iglesia, llamada Con Corazón de Padre, en latín Patris Corde, pero se llama Con Corazón de Padre. Para quien la desee, tiene internet en casa, si por economía uno no puede comprar eso en una librería, puede buscar en vatican.va, el enlace de la página web de la Santa Sede del Vaticano, y allí poner Con Corazón de Padre o Carta Apostólica Año de San José o Patris Corde, y le va a salir el enlace para leer esta hermosa y bellísima carta. Tercer día. Padre en la ternura. Jesús vio la ternura de Dios en José. En la sinagoga, durante la oración de los Salmos, José habrá oído el eco de que el Dios de Israel es un Dios de ternura, que es bueno para todos y su ternura alcanza a todas las criaturas. La historia de la salvación se cumple creyendo contra toda esperanza a través de nuestras fragilidades. Debemos aprender a aceptar nuestra debilidad con intensa ternura. El mal espíritu puede hacernos mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, mientras que el Espíritu de Dios saca a la luz con ternura aquello que Dios ha puesto en nosotros. La ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. El dedo que señala y el juicio que hacemos de los demás son un signo de nuestra incapacidad para aceptar nuestra propia debilidad, nuestra propia fragilidad. Solo la ternura nos salvará de la obra del acusador. Por esta razón es importante encontrarnos con la misericordia de Dios, especialmente en el sacramento de la reconciliación, teniendo una experiencia de verdad y de ternura. La ternura de Dios nos abraza, nos sostiene, nos perdona. Siempre se nos presenta como el Padre misericordioso de la parábola. Viene a nuestro encuentro, nos devuelve la dignidad, nos pone nuevamente de pie, celebra con nosotros. También a través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios, su historia, su proyecto. Así José nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestras dudas, de nuestra debilidad. Y nos enseña José que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. A veces nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pero Él tiene siempre una mirada más amplia. Vamos a rezar a continuación la oración a San José. Yo digo la primera parte y todos a coro respondemos, aquí en el templo y del lugar en el que nos encontremos mientras celebramos esta Eucaristía. Glorioso Patriarca San José, cuyo poder hace posible, cuyo poder hace posible las cosas imposibles, las cosas imposibles. Ven en nuestra ayuda, ven en nuestra ayuda. En estos momentos de angustia y dificultad, en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección, toma bajo tu protección. Las situaciones tan graves, las situaciones tan graves y difíciles que te confiamos, para que tengan una buena solución. Para que tengan una buena solución. Mi amado Padre, mi amado Padre, toda mi confianza está puesta en vos. Toda mi confianza está puesta en vos. Que no se diga, que no se diga, que te invoqué en vano. Que te invoqué en vano. Y como podés hacer todo con Jesús y María, como podés hacer todo con Jesús y con María, mostranos que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén. Amén. San José,
ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. ¡Viva San José! ¡Viva! Un aplauso para el glorioso patriarca San José. Por último, nos encomendamos también al cuidado maternal de María, esposa de José. Ponemos bajo su manto todos los ruegos. La vida de nuestro hermano Eduardo, que ayer regresó a la casa del Padre. La vida de Estela, quien está gravemente enferma por coronavirus en Jujuy. Hermana de Olga, una peregrina y servidora de este santuario. También la vida del Padre Humberto Bellone, quien fue párroco y rector de esta casa. Ponemos la vida de ellos todos aquí en el corazón de María. Y también, perdón, no me quiero olvidar, de dos integrantes nuevos de nuestro santuario. El seminarista Joaquín, que mañana será ordenado diácono, y del diácono Germán, que mañana será ordenado sacerdote. Pedimos por ellos y por toda nuestra comunidad nuestras intenciones a nuestra Madre de Luján. La saludamos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. San Cayetano, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Mira, Padre, al pueblo que implora tu misericordia para que quienes confían en tu bondad difundan por todas partes los dones de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Levantemos nuestras manos, manos que serán bendecidas para que podamos bendecir a otros hermanos y hermanas en el día de hoy. En ellas, si querés, poner tus llaves del hogar, del vehículo, del trabajo, la foto de los seres queridos que tengas, el agua, las velas, las espigas y todos los objetos religiosos que quieras bendecir. Decimos juntos: Dios, danos tu bendición. Dios, danos tu bendición. María, danos tu protección. María, danos tu protección. Dios todopoderoso y providente, derrama tu gracia sobre nosotros. Que siempre ella preceda nuestros pasos por el camino del bien, del amor, de la justicia y de la paz. Bendecir a nuestros seres queridos, nuestros hogares, que no falte de ellos el pan de cada día. Te lo pedimos a vos que sos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Celebramos el amor de Dios en familia. Para servirlo a Él en el prójimo, podemos ir en paz. Junto a ti, María. Dios los bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.